Here we go now. Es tiempo de guerra, tiempo de guerra. Si tú tienes miedo, muévete a la izquierda. Es tiempo de guerra, tiempo de guerra. Mi mente está fuerte como una piedra. Es tiempo de guerra, tiempo de guerra. Si tú tienes miedo, muévete a la izquierda. Es tiempo de guerra, tiempo de guerra. Mi mente está fuerte como una piedra. I've been telling y'all for years we are at war. The nation of Israel is at war. Some of you in here don't believe that, but we are at war. I'm gonna show you the war. Si eres pusilánime, que rezale al Señor, que te quite ese espíritu, hay que ser como león. En las calles enseñar a los demonios derrotar. Y si tu mamá es rebelde, esta verdad la cortará. Cuando andemos en las calles, no es tiempo de niñerías. Eso buscan los demonios, ellos huelen cobardía. Así que si tú no estás listo, mejor quédate en tu casa. Aprende con los niños mientras tu alma es reformada. Llevo yo dentro de mí un espíritu de azteca, guerrero y Katzin, peleando como una fiera, usando esta Biblia como mi única defensa. La palabra del Señor sale como escopeta. Hey. Es tiempo de guerra, tiempo de guerra. Si tú tienes miedo, muévete a la izquierda. Es tiempo de guerra, tiempo de guerra. Mi mente está fuerte como una piedra. Es tiempo de guerra, tiempo de guerra. Si tienes miedo, muévete a la izquierda. Es tiempo de guerra, tiempo de guerra. Mi mente está fuerte como una piedra. Going on outside, no man is safe from. And it don't matter if your name's Jake from State Farm. The Lord set a choice before you, better pick one. Death and life for the options, you know my big son. Who will stand up and fight against iniquity? He picking me, the smoke getting biblical like a chimney. The nation full of sick individuals, here's the remedy. The healing only comes from the Lord, I hope you feeling it. Yo quiero parar a la raza, no se multiplique. El miedo de guerra como la palabra lo dice, que va a pelear con demonios sin Espíritu Santo, rompiendo la mentira porque Cristo no es blanco, ya me sabe. Some of you in here don't believe that. I'm gonna show you the war. Es tiempo de guerra, tiempo de guerra. Si tú tienes miedo, muévete a la izquierda. Es tiempo de guerra, tiempo de guerra. Mi mente está fuerte como una piedra. Es tiempo de guerra, tiempo de guerra. Si tú tienes miedo, muévete a la izquierda. Es tiempo de guerra, tiempo de guerra. Mi mente está fuerte como una piedra. Es tiempo de guerra, tiempo de guerra. Si tú tienes miedo, muévete a la izquierda. Es tiempo de guerra, tiempo de guerra. Mi mente está fuerte como una piedra. Es tiempo de guerra, tiempo de guerra. Si tú tienes miedo, muévete a la izquierda. Es tiempo de guerra, tiempo de guerra. Mi mente está fuerte como una piedra. I've been telling y'all for years we are at war. The nation of Israel is at war. Some of you in here don't believe that, but we are at war. I'm gonna show you the war. Si eres pusilánime, que rezale al Señor, que te quite ese espíritu, hay que ser como león. En las calles enseñar a los demonios derrotar. Y si tu mamá es rebelde, esta verdad la cortará. Cuando andemos en las calles, no es tiempo de niñerías. Eso buscan los demonios, ellos huelen cobardía. Así que si tú no estás listo, mejor quédate en tu casa. Aprende con los niños mientras tu alma es reformada. Llevo yo dentro de mí un espíritu de azteca, guerrero y Katzin, peleando como una fiera, usando esta Biblia como mi única defensa. La palabra del Señor sale como escopeta. Hey. Es tiempo de guerra, tiempo de guerra. Si tú tienes miedo, muévete a la izquierda. Es tiempo de guerra, tiempo de guerra. Mi mente está fuerte como una piedra. Es tiempo de guerra, tiempo de guerra. Si tú tienes miedo, muévete a la izquierda. Es tiempo de guerra. Tiempo
tiempo de guerra. Mi mente está fuerte como una piedra. There's a war going on outside, no man is safe from. And it don't matter if your name's Jake from State Farm. The Lord set a choice before you, better pick one. Death and life for the options, you know my big son. Who would stand up and fight against iniquity? He picking me, the smoke getting biblical like a chimney. The nation full of sick individuals, here's the remedy. The healing only comes from the Lord, I hope you feeling it. Yo quiero parar a la raza, no se multiplique. El miedo de guerra como la palabra lo dice. Que va a pelear con demonios sin Espíritu Santo. Rompiendo la mentira porque Cristo no es blanco, ya lo sabe. Some of you in here don't believe that. I'm gonna show you the war. Es tiempo de guerra, tiempo de guerra. Si tú tienes miedo, muévete a la izquierda. Es tiempo de guerra, tiempo de guerra. Mi mente está fuerte como una piedra. Es tiempo de guerra, tiempo de guerra. Si tú tienes miedo, muévete a la izquierda. Es tiempo de guerra, tiempo de guerra. Mi mente está fuerte como una piedra. Es tiempo de guerra, tiempo de guerra. Mi mente está fuerte como una piedra. Es tiempo de guerra, tiempo de guerra. Si tú tienes miedo, muévete a la izquierda. Es tiempo de guerra, tiempo de guerra. Mi mente está fuerte como una piedra. I've been telling y'all for years we are at war. The nation of Israel is at war. Some of you in here don't believe that. But we're all at war. I'm gonna show you war. Si eres pusilánime, que rezale al Señor. Que te quite ese espíritu, hay que ser como león. En las calles enseñar, los demonios derrotar. Y si tu mamá es rebelde, esta verdad la cortará. Cuando andemos en las calles, no es tiempo de niñerías. Eso buscan los demonios, ellos huelen cobardía. Así que si tú no estás listo, mejor quédate en tu casa. Aprende con los niños mientras tu alma es reformada. Llevo yo dentro de mí un espíritu de azteca. Guerreros y Hatsin, peleando como una fiera. Usando esta Biblia como mi única defensa. La palabra del Señor sale como escopeta. Hey. Es tiempo de guerra, tiempo de guerra. Si tú tienes miedo, muévete a la izquierda. Es tiempo de guerra, tiempo de guerra. Mi mente está fuerte como una piedra. Es tiempo de guerra, tiempo de guerra. Si tú tienes miedo, muévete a la izquierda. Es tiempo de guerra, tiempo de guerra. Mi mente está fuerte como una piedra. There's a war going on outside, no man is safe from. And it don't matter if your name's Jake from State Farm. The Lord set a choice before you, better pick one. Death and life for the options, you know my big son. Who would stand up and fight against iniquity? He picking me, the smoke getting biblical like a chimney. The nation full of sick individuals. Pero sabemos que hoy en día hay mucha confusión, right? Yes, pero aparte de eso, también tenemos otra cosa que queremos tocar, ¿verdad? Dice que no hay sonido. All right, vamos a ver qué onda.
Can y'all brothers check it? We're checking right one now. More time. Dice que está trabajando, va. ¿Todo tranquilo? All right. Tal vez le tienes que subir al volumen. Sí, soy. All right, we hear it. All okay. Right. Hey, where's that, el otro artículo que tienes también? ¿Cuál es el otro artículo? ¿Cuál artículo, señor? El artículo del fútbol. Sí. Uh-huh. Sí, es un... Hay que comenzar con eso. Sí, ok. Con el video. Dame ese video. Right. Primer video. So, mucha gente ya se ha dado cuenta, un evento grande que, ¿cómo se dice? Explotó o se ¿cómo dice? En las redes sociales cayó y empezó a botar viral, por todos lados. Se hizo viral. Y se hizo viral y es algo grande porque murió mucha gente, más de 30 gente fallecidos en ese día del día sábado, era un día sábado, y sabemos que el día sábado es el día de reposo. So, en ese día estaba el partido de Querétaro y Atlas en México, en la Liga MX. So, lo que pasó fue algo impactante. A mí me hizo, mi sangre estaba hirviendo porque estaba enojado, porque cómo iba a pasar tanta masacre en un día que es supuestamente familiar, supuestamente iban a haber partido, es amigable. Pero nuestra gente hoy en día, mire, vamos a ver, queremos ver primero antes de tocarlo. The camera, camera's off. Go ahead and play that. Con esta noticia, el encuentro entre Querétaro contra Atlas de la jornada número 9 del Clausura 2022 de la Liga MX fue suspendido debido a hechos de violencia que ocurrieron en la tribuna del Estadio Corregidora por parte de ambas aficiones, mismos que continuaron en la cancha e impidieron que el encuentro... Este hombre ya está inconsciente y ese hombre está muerto ya. Este hombre murió y este hombre que está aquí sangrando de la espalda estaba con él. Estos dos hombres son del equipo del Atlas, que son los visitantes, los aficionados visitantes que fueron a ver el partido en Querétaro. So, este hombre aquí fue apaleado por los del equipo, que es el color azul-negro. Azul-negro. So, este es Querétaro y le apalearon a los del equipo de Atlas, a los aficionados. Go ahead. De violencia que ocurrieron en la tribuna del Estadio Corregidora por parte de ambas aficiones, mismos que continuaron en la cancha e impidieron que el encuentro continuara su curso. Cerca del minuto 60 de este partido, cuando Atlas iba ganando 1-0, los aficionados de ambos equipos comenzaron a protagonizar actos violentos en las tribunas. Estos fueron tomando fuerza e instantes después, los hinchas invadieron la cancha para continuar ahí su pelea. Esta situación se salió de control para la policía encargada precisamente de la seguridad del estadio y los aficionados tomaron el control tanto del terreno de juego como en las tribunas. Incluso se vieron personas con sillas y palos corriendo alrededor de este recinto mientras mujeres y niños optaron por resguardarse en los túneles. También oí por ahí que dijeron que también estaban golpeando a mujeres y niños. Sí, mujeres y niños también. Ahí tengo un video también que a las mujeres también le estaba tocando. Si tenías la camiseta del Atlas, también te tocó a ti. El punto es esto, que estaban jugando soccer, fútbol, ¿verdad? Y comenzaron a pelear nomás porque eran de equipos, ¿verdad? De teams contrarios. Sí. Porque no por nada más. Porque estaban perdiendo. Estaban perdiendo y la rivalidad de ellos es grande entre ellos. Bueno, se dicen cosas, ¿verdad? Y lo peor de todo que estos deportes, muchas de nuestra gente, este fue en México, ¿verdad? En México. Muchas de nuestra gente cree que estos deportes descenden de los aztecas y cosas así, pero hoy en día la manera que se juega, ¿verdad? Al nivel que está, todo es americanizado. Todo es americanizado, es por dinero, es por la fama, es por ¿cómo se llama? La codicia, la idolatría, por los conocidos, la lujuria del hombre. Del hombre, del que quiere ser el mejor, ¿verdad? El mejor football player, que se dice. Exacto. Y lo que apenas me enteré es que este equipo de la casa y el equipo visitante tienen parqueaderos separados, entradas separadas, porque no pueden estar juntos en ese estadio. Por eso tienen rejas, y vamos a ver el video,
que abren las rejas, porque ya saben cómo se descontrola la violencia en estos juegos. Y por tanto tiempo la han, ¿cómo se dice? La han detenido y no ha visto tanta violencia así como vieron hoy, pero ahora sí, en este momento se descontroló todo. Mm-hmm. Y miren, aquí, is there, play the next video. That was it on that. The ones with the phone recording. Should be real short. Vamos a ver si está el de la mujer. Que estaban paliando a la mujer. Pero el mundo del mexicano, el deporte, el fútbol. El fútbol es todo para el mexicano. El fútbol es lo más grande que hay ahí. Y sin fútbol no hay vida. Y así yo crecí también. Mi familia, esta gente, el sueño de ellos es ir al partido de fútbol de su mejor equipo y llevar a sus hijos. Yeah, you got that video? Is it this one? Yeah, I think it's this one, right? Totalmente fuera de control. Totalmente, sí, yo no veo cómo esto se reanuda. Entonces, en vivo. Ahora el campo de juego se ha convertido en una batalla, sí, ya está corriendo para acá. Hey, pero miren cómo se miran un montón de gente, right? Dame eso bien rapidito, detén eso. Dame eso en Eclesiástico 26 y 5. Este deporte, esto lo que están viendo no es nada diferente a lo que se mira aquí en los Estados Unidos con los juegos de fútbol americano, ¿verdad? Los juegos de basketball. ¿Cuál es más? ¿Cuál es más? Rugby. Todos estos deportes son violentos. Todo mm-hmm. es por qué. Por el, you got it? 26 y 5. Mm-hmm. 26 y 5. Lee eso. Mira lo que dice Dios acá. Este es el libro de Eclesiástico, capítulo 26, versículo 5. Uh-huh. Hay tres cosas que mi corazón teme. Uh-huh. Y por la cuarta yo estaba dolorido de miedo. Uh-huh. La difamación de una ciudad. Uh-huh. La reunión de una multitud ingobernable. La reunión de una multitud ingobernable. Ve lo que dice, la reunión de una multitud ingobernable. Cuando nuestra gente está jugando estas cosas, no por juego, no por fun, pero lo están haciendo para estar contra uno al otro, como que si fuera que van a perder su vida si pierden el juego. Eso trae una gran desorden. Por eso se mira a toda la gente así corriendo como está. No es nada diferente como se dice a una gente que está haciendo huelga en la calle y están trayendo destrucción, vandalismo y todo eso. No es nada diferente. En este, como tú dijiste, es oficial. ¿Cuánta gente murieron? Ya se reporta más de 30. ¿30 gente? ¿Y eso incluye niños y mujeres? No estoy seguro. Bueno, 30, no, hombres. 30 de nuestra gente perdieron su vida. 30 hijos, padres, tíos, puede ser abuelos, esposos. Perdieron su vida todo por un juego de fútbol, de soccer. Dios odia eso. Léelo otra vez. Hay tres cosas que mi corazón teme, y por la cuarta yo estaba dolorido de miedo. Uh-huh. La difamación de una ciudad, uh-huh. la reunión de una multitud ingobernable, uh-huh. y una falsa acusación. ¿Lee? Todas estas cosas son peor que la muerte. Dios dice que estas cosas son peor que la muerte. ¿Sabes por qué Dios dice eso? Porque uno puede morir por mil cosas, mil millones de cosas. Pero cuando hay gente que no se sabe controlar, ¿verdad? Que no pueden ser gobernados, que no saben controlar su emoción, ¿verdad? Su espíritu, cualquier cosa puede pasar. Cualquier tipo de alta violencia como se está viendo acá. Y se miraban poseídos, estaban dispuestos y a todo a hacer la maldad que estaban haciendo, como si estaban tenían un demonio. Dame primer Juan 2 y 11. Pero sí quiero enseñarles este video antes de sacar esta escritura. Give me the next one. The next video. Pero sí, that's a heavy scripture right there. Vamos. ¿Tienes el video? Sí. Okay. Pero precisamente de gente que buscaba sentirse segura. Y desafortunadamente ahora
No, that's not it, that's not it. The other one. Pero ahí mira, la gente está peleando y nadie los pudo parar, ni por los niños, ni porque... Apenas miré un video, no lo tengo, pero estaba un muchacho, joven, yo creo menos de 18, estaba rogándole uh-huh. que lo dejaran en paz, pero le tocó lo peor, lo rogándole, por favor, no, se estaba escondiendo, lo estaban cubriendo, pero no tuvo chance. ¿Mencioné? No, ese no es, that's not it, it's the other live one. Go ahead, get that scripture. Read that scripture. Este es el primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ya ves, la tiniebla les han cegado los ojos. Aborrecen a su hermano y están cegados. No pueden ver que son Querétaro, Guadalajara, a Jalisco. Son dos ciudades en México, son la misma gente. No pueden ver que son solamente es un deporte. No pueden ver eso. Eso porque el que dice la oscuridad, ¿qué? Los ha cegado. Ajá. Por el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Uh-huh. Y anda en tinieblas y no sabe dónde va. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Porque las tinieblas le han cegado a los ojos. Y estos deportes es una tiniebla. Es algo que dice que Dios, como dice en el versículo 15, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque todo eso viene de la lujuria de uno. Ahí se ve, yo sé que estos hombres están buscando nomás a satisfacer a su carne, para tener algo de satisfacción de paliar a alguien y matar a alguien. Y hacerle daño a alguien, nomás porque tenían adrenalina, nomás para hacerle daño a alguien, porque en estos tiempos todos quieren satisfacer esa carne, y esa es la oscuridad que nuestra gente camina hoy en día. All right. También cuando lees una vez más. Este es el primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 11. Uh-huh. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. ¿Saben por qué también? Porque Dios dice que nuestra gente está en tinieblas, ¿verdad? Tanto que está sucediendo en el mundo hoy en día, hambres, ¿verdad? Uh-huh. Ahorita la guerra entre Ucrania, Rusia, tanta pobreza que está sucediendo en estos países donde ocurrió esto, y nuestra gente todavía tiene la mente tan oscura que van a hacer algo así. Uh-huh. Eso te da a entender que nuestra gente no tiene visión, nuestra gente no tienen nada por qué vivir. No, uh-huh. Si se enfocan en esto, eso te da a entender que esta es una gente perdida. Sin propósito. Solo una gente perdida sin propósito harían algo así contra su propia carne. Porque no lo están haciendo, por ejemplo, no lo están haciendo contra la raza blanca. No lo están haciendo contra los chinos que han llegado a México a apoderarse de muchos de los negocios. Right. No lo están haciendo contra la raza blanca que han hecho muchas cosas contra su gobierno, que ha puesto el país de México en pobreza. ¿Okay? No lo están haciendo con una nación diferente. Right. Lo están haciendo con su propia raza, con los propios mexicanos. ¿Verdad? Uh-huh. Eso te da a entender que nuestra gente están profundamente perdidos en oscuridad, vivos pero perdidos muertos en vida. Muertos en vida. Yep. Como dijo usted, si esos aficionados del otro equipo, hay que decir que hayan sido de un equipo de Inglaterra, ¿verdad? Hasta estuvieran contentos que les ganó ese equipo de Inglaterra si hubieran llegado a visitar. No hubieran atacado a ese grupo. Exacto. ¿Qué hacen ese día en la mañana? Porque usted dijo hace rato oficial, es sábado primero, ¿verdad? Están quebrando el sábado. ¿Qué hacen? Se levantan temprano y se empiezan a tomar desde temprano, antes de que llegan al estadio. Pero entonces ya que ahora están borrachos también, aparte de eso. ¿Y luego qué? Asesinaron. Nomás progresa un pecado tras otro. Hey, you know what, that's a good point.
Ese es porque hace un par de semanas nosotros acá, dame eso en Isaías 5:13. Porque hace un par de semanas, ustedes se acuerdan que tuvimos ese el evento del el fútbol, el Blitz. Acá lo tuvimos. Sí. Pero ¿saben lo que se miraba en las calles? Puros latinos, puros morenos, borrachos. Borrachos, no haciendo nada, nada constructivo con su vida. Nada que fuera que beneficiara a nuestra comunidad. Y hablando de eso, de la raza blanca, ¿verdad? Los que beneficiaron de este deporte no es el país. El país no beneficia de esto. El país queda ruina, igual como en lo que vimos en el Super Bowl acá en los estados. Ese estadio le pusieron millones, millones de dinero y lo construyeron ¿en qué comunidad? En la comunidad latina, en la comunidad morena. So, mientras ellos están beneficiando y ganando de nosotros ir a ver sus deportes, todavía la comunidad es pobre. Igual ahí, igual que ahí, la comunidad en la que nuestra gente se encuentra ahí es puro pobres. Ok, lee eso bien rapidito. Este es el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 11. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Dios dice, ay, muerte, destrucción, ruina, ruina, muerte, lee. Que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Esto es lo que pasa en estos lugares. Cuando nuestra gente va, mire, nuestra gente no puede llegar a un lugar a disfrutar sin tomar. Pero la cosa, para que entiendan, el pecado no es tomar. El pecado es cuando toman, se emborrachan y hacen esto, algo tan grave que matan a su gente, los golpean. Dios dice que esa es la causa. Esa es la causa de la borrachera. ¿Ok? Léelo otra vez. ¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez! Que se están hasta la noche, hasta que el vino los encienda. Hasta que el vino los encienda. Y todos saben, se los apuesto, que esta gente, cuando llegaron a la casa, cuando salieron, estaban contento con la adrenalina. Cuando se despertaron al próximo día y comenzaron a ver la noticia, hablando de las golpizas, de las muertes, comenzaron a preguntarse, ¿fui yo quien hice eso? No me acuerdo, tomé tanto que no me acuerdo lo que yo hice. Pero eso es lo que pasa con la embriaguez, eso es lo que pasa con la borrachera. Entra el demonio y se sale, ¿verdad? Muchos de ellos estaban enseñando fotos, ¿verdad? Porque vi varios videos que estaban posando y están sus caras. Ellos van a ser identificados. No nomás están sus caras, están enseñando los zapatos llenos de sangre. Entonces ya se ve la foto del hombre ahí parado al lado de otra persona que está ahí tirada en el piso y sus zapatos están llenos de sangre. Ya detenieron a 10 de ellos. Todos estaban en cámaras. Muchos van a pagar por eso, pero muchos ya hacen... No van a pagar por sus crímenes, bueno, por la ley, pero como dice, Dios va a cobrarle todo lo que hicieron ahí. Eso es bien importante que nuestra gente entienda también, porque en México no es como en los Estados Unidos, no investigan como acá. No tienen los ¿cómo se llaman? Los forenses. Los forenses. No tienen los detectives forenses como acá, con la tecnología alta y todo. No, ni tienen apenas un grupito pequeño que tienen en diferentes partes, pero no es como acá. Allá es peor. La cosa de México y nuestros países de Latinoamérica es peor, no es como acá. Por eso nuestra gente tiene que abrir los ojos. Tienen familia allá, tienen que darles un poco el entendimiento, right? Yep. Mm-hmm. So what happened? ¿Tenías el video o no? No, that's fine. Okay. Well, go ahead. Y aparte de que al principio los medios comunicativos no, o por cualquier razón que sea, no querían decir que había muerto gente. La gente tenía que empezaron a entrevistar gente, empezaron a decir, hubo muertos, pero no estaban reportando muertos en las noticias. Sí, el gobernador dijo que nadie murió, que habían heridos, o tres de gravedad, pero no hubo muertos. Ese es el video del muchacho, si quiere verlo, pero... Y
Y eso es bien importante que entendamos, ¿verdad? Mm-hmm. Bien rapidito, dame eso en Salmos 41. Dame eso en Salmos 41. Y esto es algo que no es nomás que se mira ahí en nada. Esto es algo que se mira por todas partes, ¿verdad? Pero cuando le pasa a nuestra gente, ¿sabes lo que hicieron? Censuraron. Estaban tratando de censurar esto, pero hoy en día con las redes sociales, teléfonos y todo eso, ya no se pueden, esconder estas cosas. Ya no pueden, ya. Dame eso en Salmos 41. 41:9. Este es el libro de Salmos, capítulo 41, versículo 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ah, léelo otra vez. Aún el hombre de mi paz. El hombre de mi paz. El hombre de mi paz es gente con la que no esté peleando. Puede ser su hermano, un amigo o un desconocido. ¿Ok? Lee. En quien yo confiaba. Ajá. El que de mi pan comía, ajá, alzó contra mí el calcañar. Alzó contra mí el calcañar. ¿Qué se hizo? Comenzó a darle golpes, comenzó a pelear contra él, comenzó a estar contra él. Uh-huh. Ese es el sistema en el que vive nuestra gente hoy en día. Uh-huh. Nuestra gente ya no busca cómo mejorar a su gente. Eso ya no está en nuestra costumbre. Esto lo que se encuentra hoy en día, todos viven por sí mismo. Uh-huh. Todos quieren salir adelante como quieran. Todos quieren estar sobre otro. Nadie quiere enseñarle el amor a nuestra gente. Y eso se va right back a lo que leímos, lo que sacó lo oficial en el primer Juan 4 y 2, versículo 15. Lee versículo 15. Lee versículo 15. 4 y 15. 2. Este es el primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 15. Ajá. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Eso es lo que pasa. Nuestra gente está enfocado en las cosas mundanas, en lo que está en el mundo, las cosas que satisface a los ojos, satisface a la carne, al cuerpo. ¿Lee? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ajá. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ajá. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. La vanagloria, lo que sucedió allí era vanagloria. Oh, yo lo golpeé. Oh, yo lo maté. Oh, yo lo puñalé. Oh, nosotros ganamos. Aunque ellos ganaron el juego, nosotros los golpeamos tanto que nosotros... No, esa es vanagloria. Vanagloria, lee. No proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué es lo que está en el mundo? ¿Qué es lo que está en el mundo? El demonio. Los espíritus de demonios, Satanás. Y aquí dijo, en el versículo 15, dice que si uno ama lo que está en el mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Por eso nuestra gente, acuérdese lo que Cristo dice, acuérdese sus palabras. Uno tiene que amar a su prójimo, uno tiene que poder amar a su prójimo. Pero si uno no puede amar al prójimo, bien dice aquí la escritura, porque ama al mundo, el amor del Padre no puede estar en él. Y esta es la falsa, eso regresamos a donde comenzamos. Esa es las tinieblas en las que hoy en día nuestra gente vive. Te la apuesto que el próximo día, el domingo, fueron a la iglesia a persinarse en la capilla. Ajá. Sí, las esposas fueron a rezar un rosario, a confesarse. A confesar, ¿sabes qué? Yo apalé a alguien, tal vez lo maté. Y en es la lo que confesión, hace. En la confesión, confesión con el padrecito, ¿sí? Que ¿eh? El padrecito que toca niños. Me ganó. El padre toca niños. Un pecador a otro pecador. Ninguno de los dos. Y eso es lo que nuestra gente está. Nuestra gente va a la iglesia el domingo, se fueron a persinarse y pedirle a Dios, a Cristo, pidiéndole a la Virgen Guadalupe, a la Virgen María, ajá, en vez que a Cristo, en vez que a Dios, ¿verdad? Especialmente ahí, en todos esos lugares,
qué es Guadalajara, qué es la capital. Bueno, todo México, la verdad, que sigue la Iglesia Católica, veneran y aman, le rezan a la Virgen más que a cualquier... Pero cada... Tienen vírgenes, tienen cada ciudad tiene su propia Virgen. No es a la Virgen de Guadalupe, es a la Virgen de... del cacahuatito, la virgen de este, la virgen de la otra y otra. ¿Tienen cacahuatito? Sí, se me da que es un santito del cacahuatito, sí. ¡Wow! Sí, de santo prohibido, todo hay. Hay diferentes... ¿Y guys no son? La virgen de Huizquilco. De la Candelaria. La Candelaria, ¿eh? ¿La cuál? La Uquila. La Uquila. ¿You got one too? Because all you guys are Issacar right here. Todos ustedes, los hermanos acá son sí, o menos el hermano allá. No, that's Issacar too. No, todos son Issacar, todos. Sí. Pero ese es el punto, don, que tienen muchos ídolos, y esto es lo que ha sucedido. Se han apartado. ¿Y sabes qué? That's a good point, porque esto se va al tema de hoy, right? Esto se va al tema de hoy. Esto se va al tema de hoy. El tema de hoy mujeres. Es que, ¿cómo le llamaste hoy? Benditas sean las mujeres. Damn. Entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre. Van a ver el nombre de la clase y van a decir, oh, gracias a Dios por estos hermanos. Van a agarrar el rosario y lo van a empezar. Y lo tiene que decir María, correcto. De lo tiene que decir correcto. Y decir, benditas sean las mujeres. Es pregunta para que no vayan a pensar que lo estoy diciendo. Por eso, porque no es. Y eso es algo que nuestra gente tiene que entender, no, hombre. A la mujer se le tiene que dar las palabras bien puestas, sino ellas se la llevan para otro lugar. Ellas lo llevan a un nivel que ni existe, a otra dimensión. Cuando el hombre le dice una cosa a la mujer y ellas se van para otro lado, ¿verdad? So, all right, comencemos con eso. Hay que ir al primero, which would be the Wikipedia. Give me the Wikipedia. Día Internacional de la Mujer. There we go. Hay muchas cosas que sacar de este artículo, man. Hay muchas cosas que sacar de este artículo. Go ahead, read that right quick. Acuérdese. So hoy el día de la internación. We'll touch it. Go ahead, léelo. Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer, anteriormente denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora, conmemora cada 8 de marzo la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona, en pie de igualdad con el hombre. En pie, eso es algo muy importante que se tiene que entender de este Día Internacional de la Mujer. Porque nadie está hablando aquí contra la mujer, que la mujer es esto. No. El problema es acá que la mujer se cree en este día que puede estar igual con el hombre. Right. Ese es el problema que ha existido desde el principio con Eva. Con Eva. Pero go ahead, read some more y vamos a regresar para arriba. También se usa para hacer referencia a esta conmemoración el numerónimo 8M, en referencia al día y al mes en que se celebra. En la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, realizada en Copenhague en 1910. Clara, okay, stop there. Mira, vamos a ver a dónde se comenzó a ver esto, la mujer, cómo se comenzó a ver, cuándo, donde dice en 1972. Don't, no, not you, you're good. En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 3010, declaró a 1975 Año Internacional de la Mujer. Ajá. Y en el 1977, invitó a los estados a declarar, conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. So, en los 70 es cuando comenzó a empujarse esto mucho más. Cuando la mujer se quiso hacer igual. No, put it back up. Se quiso hacer igual con el hombre. Now, go back up. Vamos a comenzar de arriba otra vez. Go ahead. ¿Desde el principio? Sí. El Día Internacional de la Mujer, anteriormente denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora. So, antes era para la mujer trabajadora. ¿Por qué? Tenemos que entender la historia. Hubo un tiempo
que la mujer no hacía los mismos trabajos del hombre. No hacía la construcción. No hacía la ferretería. ¿Es that car repair? Hardware. Sí. Hardware? No, okay. Mecánica. Mecánica. No hacía, ¿qué más? Lo que hoy en día, todo el trabajo laboroso que hace el hombre, la mujer nunca hacía eso. Sí. La mujer siempre, desde el principio, era ama de casa. Sí. Era mujer de casa. Sí. Okay. Por eso al principio se llamaba Mujer Día de la Mujer Internacional Trabajadora. Uh-huh. Pero después la cambiaron al Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué? Comenzaron a mezclar muchas otras cosas ahí. Y se miraba desde los... Que aparte, que todo eso lo que ustedes dijeron, que hacía la mujer de ser ama de casa, es un factor muy importante para el hogar. Exacto. Yes, es una casa sin ese factor... No es, es más difícil, el hombre le cae todo el peso encima. Entonces, ¿qué hace la mujer? El hombre no, si la mujer puede arreglarle su pantalón en vez de que tenga que ir a comprar un pantalón nuevo, ¿qué le ayudó a qué? A guardar más dinero, a poder ahorrar. Muchas facetas, ¿verdad?, que salen de ahí. Y eso de la igualdad empezó en los 1930s, durante la Guerra Mundial. Ajá. Ahí empezó que la mujer tenía que llegar a los oficios del hombre, a trabajar en las refinerías, trabajar en la mecánica, a arrear los animales, los cowgirls. Ahí empezó, ahí en los 30s ya estaban usando a la mujer pantalón. Mire, ahí ahorita está tomando usted eso, en los 30s, porque mire, en esos tiempos, ¿cuándo empezó eso? Todavía en el 1910, todavía tenía vestido la mujer en el póster que está ahí. I'm glad you caught that, porque es lo mismo que yo miré. Yeah. Están hablando el Día de la Mujer, pero acuérdense, hoy en día la mujer quiere independizarse y ya no se mira a la mujer en vestido. Y modesto. Se mira en pantalón. I'm glad you caught that. Yep. All right, so now go read that some. Read on. Léelo más. Conmemora cada 8 de marzo la lucha de las mujeres. La lucha. So, las mujeres están peleando, están luchando. Están luchando. Bueno, ¿están luchando de qué? Por su participación en la sociedad. Y su desarrollo íntegro como persona. Ok. Aquí dice, lucha de las mujeres por su participación en la sociedad. So, la pregunta es, bíblicamente, ¿qué es lo que la mujer puede traer a una sociedad? ¿Qué es el deber de la mujer que tiene que traer a la sociedad? ¿Qué es lo que se encuentra en la sociedad? Casa, hijos, hijas, familias. Ok, ¿qué es lo que dice Dios? You know what I want, Tito. Dame Tito. Este es el deber. Esto es como la mujer puede traer, ¿cómo se dice? Su parte, puede hacer su parte, puede traer, ¿cómo se dice? Puede ayudar a desarrollar y participar en la comunidad, en la sociedad. ¿Cómo mejorarla? Right? Mire lo que dice ahí. Su contribución. Esa There you go. Sí. Esa es la palabra. Contribución. How you say it? Contribución. Ahí está. Contribution. Este es el libro de Tito, capítulo 2, versículo 3. Ajá. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte. Pero, ajá, lee. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Ajá. Que enseñen a las mujeres jóvenes amar a sus maridos y a sus hijos. Ok, una vez más. Las ancianas a sí mismo sean reverentes en su porte. Ajá, so las ancianas está hablando de la mujer. Aquí está hablando de la mujer. Aquí te dice que la mujer tiene que ser qué, reverente, lee. En su porte. Ajá. No calumniadoras. Ajá. No esclavas del vino. No esclavas del vino. Si la mujer quiere igualdad. ¿Igualdad qué? La mujer hoy en día que se mira son la mujer que anda en los clubs, anda en los parties, ella misma se maltrata, no se cuida, no se da el respeto que es que ella está supuestamente peleando por el respeto. ¿Lee? Maestras del bien. Maestras del bien. So, la misma Biblia, Dios les dice, no, ¿saben qué? La mujer sí puede traer, sí puede contribuir a la sociedad. La mujer es una maestra.
Pero lo que tiene que estar como mujer maestra de Dios, tiene que enseñar las cosas buenas. Mm-hmm. Right? Lee. Que enseñan a las mujeres jóvenes. ¿Qué son qué? Lee. A amar a sus maridos y a sus hijos. So, esa es una de las cosas que hoy en día la mujer tiene que enseñar. Mm-hmm. La mujer tiene que poder enseñar eso, cómo amar al hombre. Okay. La mujer que está detrás de esto, las mujeres son mujeres que se creen o igual o más que el hombre. Uh-huh. Ese es el problema. El problema es que la mujer no quiere estar al nivel que el hombre la respete, no. No quieren la contabilidad que viene con el lugar de ellas. Ellas no quieren aceptar su lugar y ponerse en orden. Uh-huh. Pero ¿sabe qué? Ellas quieren que el hombre sea un hombre de hogar, que las respete, que trabaje, que las mantenga. ¿Sí o no? Que las mantenga, que Exacto. les compre cosas, que les hagan cosas bonitas. Pero le preguntas a la mujer de hoy, a ver, ¿cocina algo? ¿Sabes planchar? ¿Sabes mantener a niños? No. Pero quieren las expectativas del hombre, pero las expectativas de la mujer, ellas no quieren aceptar su Pero ¿sabes lo que van a decir también? Dicen, así no son todas. Todavía hay esas que están en la casa, cuidan a los niños. Mm. ¿Y sabes qué? Sí, existe eso. Pero ¿qué pasa cuando el hombre le quiere decir a la mujer que la quiere corregir? Hey. ¿Qué pasa cuando el hombre le quiere decir, mira, no hagas eso, yo quiero que hagas las cosas de esta manera? Uh-huh. Ahí es cuando la mujer comienza, mire, con la boca, con la boca. Eso no es nomás que tiene que estar en la casa, también estando en la casa tiene que hacer todo exactamente como el esposo diga. Uh-huh. En Dios, no en cosas del mundo, pero en Dios. Lo que es que cambian el tema, ¿verdad? Lo que les gusta decir a ellas es decir, nosotros podemos hacer todo lo que pueda hacer un hombre. Okay. Esa no es la plática, que puedan o no. Tal vez sí puedan hacer muchas de esas cosas, pero no deben de hacer esas cosas. Uh-huh. La mujer tiene su lugar, como dice la escritura, tienen que enseñarle a las mujeres, tienen que enseñarle a los hijos. ¿Qué le tienen que enseñar? Lo que el esposo les dijo que le enseñara Exacto. a los hijos. Antes de seguir, Marie Ariel dice, ¿cómo debemos de confesarnos ante Dios? Si Dios quiere, podemos contestarle la pregunta a rato. Mm-hmm. Okay. Yeah. Saludos para la hermana, es primera vez que la vemos. So all praises uh-huh. por sintonizar. Mm-hmm. What was your question again? ¿Cómo debemos de confesarnos ante Dios? Porque tocamos eso. Bien fácil. Mm-hmm. Pedirle perdón por los pecados, dejar de hacer esos pecados y después Dios te va a escuchar, como dice en Juan. Yep. We'll get it right now. Okay. We'll get it right now. Bien rapidito, Juan. Dame eso en Juan. You know what I want. Mm-hmm. Agárralo eso. Y después tengo otro. Este es el libro de Juan, capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ajá. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. So, lo que tienes que hacer es, sí, tienes que clamarle a Dios, pero lo que primero tienes que entender es que tú tienes que dejar hacer ciertos pecados. Ahora, Dios conoce cuando estamos haciendo mal, cuando no lo sabemos, pero también Él sabe cuando a propósitamente lo seguimos haciendo. Pero eso es lo que tenemos que entender. Dios dice, Él no oye al pecador, right? Y lee otro, lee versículo 1 Juan 3 y 22, y después regresamos. 3 y 22. Ajá. Este es el primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 22. Uh-huh. Después de esto, vino Jesús con No, 1 Juan 3 y 22. 3 y 22. 1 Juan 3 y 22. Este es el primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 22. Uh-huh. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Ve lo que dice Dios? Él dice, cualquier cosa que le pidamos, Él nos escucha. Él nos los da, porque hacemos las cosas que son agradables a Él. Ok, es fácil. Ok, uno más y regresamos. 1 Juan 5, 14. 1 Juan 5, 14. Este es el primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad,
Él nos oye. Eso es lo que tenemos que entender, que no es de pedirle cosas que nosotros queremos. Él sabe lo que nos hace falta. Él sabe lo que necesitamos. Si uno está en pecado, le tiene que pedir a Dios que le quite ese pecado, que le ayude a esforzarse para que uno pueda sobrepasar eso. Pero Dios dice, léelo otra vez. Lo perdí, ¿cuál era? 15. 5 y 15. Y si, no, 14. 15. 14. 1 Juan 5 y 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Conforme a la voluntad de Dios, lo que Él desea por nosotros, lee. Él nos oye. Él nos los da, lee. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ah, es todo. Ahora regresa a where we were. ¿A dónde estábamos? Where were we? Primer Juan 2 y 15. Mm-hmm. Mm-hmm. 2 y 15. No. Vamos a. So, esa es la respuesta, hermana. Pero para regresar al tema, estábamos en Tito. Estábamos en Tito 2. Tito 2, vamos a terminar eso. Lee. Este es el primer libro de Tito, capítulo 2, versículo 3. Estábamos hablando de la mujer, acuérdese. Uh-huh. La mujer dice que ella, las mujeres, por su participación en la sociedad. Vamos a ver, lee. Versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Qué más puede darle la mujer a su comunidad? De enseñarle a la mujer cómo amar a su hijo, a su marido, perdón. Porque hoy en día no se encuentran mujeres queriendo tener un hogar. ¿Ok? Y si esta no eres tú, qué bien. Pero miles y miles mujeres más que tú no están buscando hombre, esposo. Están buscando hombres con cuales acostarse y andar con ellas. Dios dice que la mujer le debería enseñar a la mujer, a la niña, a la hija, cómo amar al esposo. Si la mujer ama al esposo en el hogar, ¿saben qué? No van a haber tantas peleas, no van a haber divorcios, no van a haber niños siendo criados solo por la mujer y sin el padre. Porque un niño criándose nomás con la mujer y no por el padre, yo digo un niño, ese niño crece siendo... sino mujeriego, siendo afeminado. Okay. Pero por eso el hogar es muy importante para la mujer, que entienda su lugar. Lee. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas. Espérate, ¿cuidadosas de qué? De su casa. No que anden en las calles marchando, hablando y gritando por el Día de la Mujer. Porque hay huelgas con las mujeres en las calles, hay marchas. Pidiendo y deseando que tengan igualdad con el hombre. No, Dios dice que la mujer que sea cuidadosa de la casa, que se quede en la casa, ayude a los niños, prepare la comida para el esposo. Ok, lee. Buenas, sujetas a sus maridos. Que se sujeta al marido, porque buscan igualdad, ¿verdad? Uh-huh. Pero si la mujer se tiene que someter al esposo, ¿hay igualdad con eso? No hay, pero lee. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y eso es lo que nuestra gente no entiende. Cuando la mujer no están en su rollo que les pertenece, están blasfemando la palabra de Dios. Muchas de estas mujeres que están pidiendo latinas, y negroamericanas que están celebrando este día, que se dicen creer en Dios, están blasfemando a la palabra o las instrucciones. Lo que no entienden, oficial, estas mujeres que fueron a pedir los derechos, ¿verdad? ¿Quién era? ¿Cuáles mujeres eran? ¿Eran nuestras, nuestras hermanas? Era la raza caucásica. Y primero, cuando esas mujeres fueron a pelear por derechos, para la igualdad con el hombre, ¿quién estaba cuidando sus hijos de ellas? Damn, that's a great nuestras point. Nuestras hermanas. Exacto. Aquí en Estados Unidos, en otras ciudades, era nuestra gente que cuidaba a los hijos de ellas cuando ellas se iban a pelear esos derechos. No tenían los mismos derechos, no estaban peleando para los derechos de la mujer hispana o la mujer afroamericana, no estaban peleando por ellas. Ellas se quedaron en ese papel hasta que
hasta que ahora las necesitan para ella seguir adelantando esta pelea. Hey, that's a great point. Ese es un punto que nuestra gente tiene que ver. La mujer, la raza blanca va, okay, va a hacer sus cosas, pero en la casa, ¿quién está cuidando la casa de ellas? La mujer latina. Pero cuando van, ¿quién está cuidando la casa de la mujer latina? Nadie. Nadie. Por eso hoy en día se encuentran prostitutas, mujeriegos, mujeriegas, party goers, ¿cómo? Homosexuales, bisexuales, afeminados. Drogadictos. Se encuentra la hija con pariendo dos, tres niños en la casa todavía con la mamá y el papá. Ok. So, anyways, vete, we'll read a little bit more. Versículo 6. No, acá. El artículo. El artículo. Dice, terminamos. No. Go back up, man. There you go. Ahí termina donde dice igualdad con el hombre. Ok, yeah. Mujeres por su participación en su desarrollo íntegro como persona en pie. En pie de igualdad con el hombre. Ahí está. Ese es el punto, que la mujer está buscando la igualdad con el hombre. Y como leímos desde el principio, nunca fue así. La igualdad, let's get that in 1 Corintios 11. Ok, 1 Corintios 11. Este es el primer libro de Corintios, capítulo 11 y versículo 5. No, pon la orden, sí, no. ¿Tres? Sí. Versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Dios dice que la mujer es la cabeza, no es igual con la mujer, no es igual. Estaba escuchando el radio una vez más, ¿verdad? Y estaban hablando de esto, y una mujer llamó. Llamó, no sé si era para este mismo día, pero ella dijo, mi esposo tiene acceso a mi cuenta de banco. Ella dice, él tiene acceso a mi cuenta de banco, ok, pero él nomás tiene acceso para ver cómo gasto mi dinero, pero no está sobre el dinero, no está. Escuche la mentalidad de la mujer es así. Y esta es la mujer latina. Mira, güey, mira cómo me gasto el dinero, mira. Mira. No puede hacer nada. Y es el dinero que él está ganando. Este es el dinero que él gana. Él gana, no ella, él. ¿Ok? Pero esa es la mentalidad de la mujer. Pero Dios dice que el hombre es sobre la mujer, está sobre la mujer. Sobre todo las finanzas, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué más? Sobre la casa. Hasta sobre el cuerpo. El cuerpo. La mujer. El cuerpo no es de la mujer. El cuerpo no es de la mujer. Termina eso y bríncate para abajo al 7. Léelo. Y Dios, la cabeza de Cristo. Bríncate a 7. Versículo 7. Versículo. Bríncate a 8. Versículo 8. Ajá. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. ¿Qué es lo que dice Dios? Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. ¿Ve lo que dice Dios? Dios dice que la mujer, el hombre no vino de la mujer. El hombre no vino de la mujer. ¿Y saben qué más hacen? La mujer. Yo me acuerdo cuando yo estaba, cuando iba a las reuniones de familiares, las mujeres estaban en la cocina o estaban en la sala hablando de cosas de la familia, de qué eventos hacer, qué planes tienen que hacer. Son las cabezas de la familia. Y los hombres mirando el partido, riéndose, carcajándose, pero la mujer allá planeando y poniendo cosas en orden. Y sabes que había un tiempo que sí existía eso en manera pequeña. Eso ya no existe. Eso ya no existe. Pero es lo contrario de lo que dice la escritura. La mujer ahora quiere ser es la cabeza del hombre. Y antes, eso se ha visto mucho. Antes se burlaban los hombres de un hombre mandilón, ¿verdad? Ahora
las mujeres se burlan de una mujer que hace esto para su marido. Exactly. Una mujer que le hace lonche a su marido en la mañana, que se burlan de ella. ¿Por qué le estás dando de comer si se lo va a ir a comer con otra vieja? Yo no le hago lonche. Es lo que hacen ahora. Uh-huh. Se han cambiado los papeles. Yep. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Para qué sirve una mujer si no cocina, no quiere limpiar? Entonces, ¿para qué le sirve la mujer a ese hombre? Nomás para darle dolores de cabeza. Eso es verdad. Y eso yo lo miré en mi vida. Felipa, ¿por qué te dejas? ¿Por qué no te dejas venir a ver a tu papá, a tu mamá? No te dejes, Felipa. No te dejes. Y así hablaban. Así, y mi mamá le decía a su hermana, Felipa, no te dejes. ¿Por qué tiene que hacerle tanto? Ah, que ese hombre lo haga. Y así hablaba la mujer, la mujer hispana, no sé, la mujer de Issacar, de la mexicana, era brava la mujer. Brava y los tenían bien puestos. En ese espíritu venían de un espíritu del hombre. Porque ¿saben qué? Yo me acuerdo que se quejaban de tanta opresión del hombre. Oh, mi papá no me dejaba hacer esto. Mis hermanos no me dejaban eso. Mis hermanos todos me tiraban la ropa, que me la plancharan, que se la lavaran. Tanta opresión de sus hermanos, pues, que es opresiva. Y ellas querían, pues, ya basta ahí. Y todo el odio, el coraje que no podían desquitarse con sus hermanos, su papá, se lo desquitaron con sus esposos. ¿Pero sabes por qué? Porque ya tenían el sueño americano en la mente. Exacto. Ya miraban en la tele cómo vivía la gente acá. Estudiaron aquí, iban a la high school. Yep. Todo se conecta. No sé si ustedes tuvieron una experiencia, pero a mí me tocó tener una abuela que nunca usó pantalón. ¿Verdad? A mi abuela, la mamá de... Yep. Yo no conocía a la mamá de mi mamá porque ella se murió muy joven, pero ella tampoco nunca usó pantalón. Uh-huh. Entonces, todo se va conectando, ya que se van viendo las mujeres en los 60, 70 empezar a usar pantalones. Uh-huh. Es cuando empezó a cambiar todo. Yep. Todo fue espiritual. Disminuido. Disminuido, uh-huh. O disminuyendo, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Bien rapidito, yeah. Se me olvidó este video. I posted that last video. It's at the very end. Does he got this up or is it yours? It's the very last one. I just sent it to the Northern Kingdom. ¿Sabías que van a pasar? Se me olvidó este video porque it goes into that. Aquí el video se llama El Papel. Go ahead. There you go. ¿Sabías que van a pasar por lo menos 200 años? Wait, is that the beginning? Antes de que se acabe la decena. Oh, it is. Okay, go ahead. ¿Sabías que van a pasar por lo menos 200 años antes de que se acabe la desigualdad entre hombres y mujeres en el trabajo? O sea, que ni tú, ni yo, ni varias generaciones que se vienen lo vamos a ver. Y hasta que se alcance esa igualdad, ¿debe el feminismo ser un asunto right solo quick, para, mujeres? Está. Si ponen atención, muchos de estos videos vienen como de estos lugares, como de España. Española. Como España, porque nuestra gente no entiende que aunque los españoles hablen español, no son nuestra gente, no son la misma raza. Muchos de estos vienen de España. Ellos son caucásicos hablando español, ¿ok? So, nuestra raza, los israelitas, muchos de ellos sí se encuentran en España, pero la mayoría de ellos que están en España no son nuestra gente, son raza blanca, caucásica. Right. Nomás quería dar ese punto porque nuestra gente mira, oh, hablan español, son nuestra raza. Nah, acuérdese, son sus colonizadores, son los que los llevaron en conquista a España, a Portuguesa. Right? No es tu hermana, jefe, Gil. Yo no sé de qué habla usted, oficial. ¿Cómo el no apellido de ella, Gil? Ey, enséñanos tu ID. ¿Qué dice? No, sácala. Este año me cambio mi nombre. Oh, man. Oh. Esa es pura coincidencia. Bueno, no hay coincidencia en el mundo, en esta vida, ¿verdad? Pero, oh, praises. That's funny as hell. Ok, go back to the video. ¿O debe involucrar a los hombres también? ¿Y cuál debe No, wait, go back. 5 segundos. That's it. Mira, escucha lo que dice ella acá. Volume, a little bit. Lo vamos a ver. Y hasta que se alcance esa igualdad, ¿debe el feminismo ser un asunto solo de mujeres? ¿O debe involucrar a los hombres también? ¿Y cuál debe ser el papel? Mire la pregunta. La pregunta es,
la igualdad de la pelea del feminismo, uh-huh, sería nomás un papel para la mujer, uh-huh, o es del hombre también? Deben de involucrar al hombre ya. What the hell? ¿Mm? What the hell? Esa es confusión. Es confusión. ¿Ok? Porque si es feminismo, está hablando de la mujer, ¿no? Uh-huh. ¿Qué está haciendo el hombre en eso, en el feminismo? Exacto. Es confusión que están trayendo. Pero, anyways, se va a explicar un poquito más. Go ahead. De los hombres en esa lucha por la igualdad. Por ejemplo, deben participar en las marchas del 8 de marzo. Estos son algunos de los temas que vamos a explorar en este vídeo con mujeres y hombres que tienen mucho que decir. ¿Qué papel tienen que tomar los hombres en el feminismo? Bueno, pues lo vamos a decir las mujeres, no lo van a decir ellos. Es más fácil para un hombre preguntarse si puede estar en la marcha del 8 de marzo que decirle a su mejor amigo que pague la pensión alimenticia o que deje de perseguir a su expareja. Romper esa complicidad de manada que ocurre entre varones. Pero es que nosotros también somos siervos de determinados modelos de referencia de la masculinidad que nos meten en una jaula. Y necesitamos romper con esos parrotes. Pause, pause. Pause. God, go back a little bit para que miren esto, man. Más. Play it again. Play it. And then I'm going to pause. No, play it. Masculinidad que nos meten en una jaula. Y necesitamos romper con esos parrotes. ¿Qué dijo? Pause. Dijo más. Miren esto. Más culo. Miren esto. Culo. Miren, miren, miren. La pregunta es, ¿debería el hombre involucrarse en el feminismo? ¿Cómo, pero cómo se le puede llamar a esto un hombre? Esta cosa con maquillaje en los labios, ¿cómo se le puede llamar hombre? Eso es lo que, eso que están viendo ahorita es el resultado directo de qué, de la igualdad de la mujer con el hombre. Es la efeminización del hombre. Eso está, no ni han terminado, dice que, ¿verdad? Están en la pelea y ya tienen a hombres vestidos de mujer. Los tienen con pinturita en la cara. Es lo que viene. No, es confusión. Están cambiando los papeles porque con la igualdad de la mujer no quieren igualdad, quieren estar arriba del hombre. Y quieren, y no nomás que quieren estar arriba del hombre, quieren que el hombre sea como mujer. Exacto. Quieren que el hombre sea como mujer. Pero go ahead. Go ahead. Miren el otro, mire esto. Las voces que acaban de escuchar desde Argentina, Chile, España, están implicadas en la lucha por la igualdad de género desde perspectivas diferentes. Y antes de seguir, no está de más aclarar hold it, hold it right quick. Vete a segundo Esra 5 y 8. Segundo Esra 5 y 8, man. Esta es la gran confusión que existe. Put that woman down right quick, man. Segundo Esra, perdón. Oh, go ahead. Este es el segundo libro de Esdras, capítulo 5, versículo 8. Habrá confusión también en muchos lugares. ¿Qué dijo Dios? Habrá confusión también en muchos lugares. Escuche bien, Dios mismo lo dice. Dice que va a haber una gran confusión. Lee. Y el fuego será enviado de nuevo con frecuencia. Ajá. Y bestias salvajes cambiarán sus lugares. Y las mujeres menstruantes darán a luz monstruos. Espérate, léelo otra vez. Habrá confusión también en muchos lugares. Y el fuego será enviado de nuevo con frecuencia. Ajá. Y bestias salvajes cambiarán sus lugares. Bestias salvajes. Para los que no entiendan, las bestias son los hombres. En la Biblia Dios nos llama bestias. ¿Ok? Dios dice que los hombres van a cambiar lugares. La mujer queriendo estar arriba del hombre, queriendo ser un hombre. Por eso hoy en día a la mujer les ponen penes, ¿verdad? Por eso al hombre les hacen vaginas, le cortan el pene y se hacen vaginas. ¿Ok? Hoy en día el hombre se viste como mujer, la mujer como el hombre. La mujer quiere pelear en los boxeos con hombres y quedan derrotadas. El hombre queriendo pelear con mujeres en el UFC. Sí. Y eso ya pasó. Uh-huh. Ya pasó. Y las mujeres quedaron
jacked up. Sí, digo, puso no, una foto. ¿Quieren ir a guerra? ¿Quién? ¿Quieren ir a la guerra? Quieren ir, están en las guerras. Y los que no saben, muchas de estas mujeres en estas guerras o en estas compañías con los soldados, muchas de ellas son violadas, hay mucho sexo, sí. Como la muchacha hispana. ¿Cómo se llamaba? La muchacha que mataron. La muchacha. Put that up, you got it. La muchacha que mataron. Check the video. Era mexicana, de descendencia mexicana. Play it right quick, just play it right quick. Mira, aquí está su igualdad. Esta es la mujer queriendo, o este es un hombre, ¿verdad? Que se creó mujer o mujer peleando con el hombre. Es una mujer con un hombre. Pero el hombre creyéndose mujer. Transexual. Oh, es un transexual. Okay, that's it, right? Hey. Is that it? Sí, go ahead. Przerażająca jednak Kanadyjczyk. Pause it right quick. Pause it, bring it down. Double check it, make sure that's the right one. Anyways, read that right quick in Isaías 3. Oh, ¿terminaste eso? Y las mujeres menstruantes darán a luz monstruos. Ajá, las mujeres menstruantes. Menstruantes. Darán menstruantes. A luz. There you go. Darán luz a monstruos. ¿Quiénes son esos monstruos? Los pandilleros. ¿Quiénes son esos monstruos? Esas muchachas que andan haciendo TikTok videos. Haciendo ¿qué cosa? ¿Cómo perreando, perreando semidesnudas. Todo esto es lo que causa la mujer cuando se cree igual o mejor que el hombre. Hay confusión por todas partes, confusión en la casa, el hogar, los hijos, el esposo, la mujer, la tía, la comunidad, no, toda la sociedad queda jodida. Y ahí, en ahorita que dijo usted TikTok, ahí es donde se está popularizando esos videos de las mujeres pegándole al esposo, que le dice, cállate, así dicen, no, hay muchos videos y se son muy, muy conocidos, especialmente cuando la mujer le dice, cállate, o que le dicen a las mujeres tóxicas, ¿verdad? Muchos de esa clase de video. ¿La mujer es tóxica? Tóxica. Oh, no, pero ese es feminismo hoy en día. Sí, eso es normal. Eso es el feminismo. Ese es el feminismo. Es el feminismo. Porque la mujer quiere hacerle eso al hombre, pero deje que el hombre le comience a gritar a la mujer. No. Ya le están hablando, ya le están acosando por, ¿cómo se llama? Violencia doméstica. Violencia, ¿cómo es? No física, pero la otra, verbal. Right? O violencia emocional, ¿verdad? Aquí en California hay una ley, si no estoy equivocado, pero estoy casi 90% seguro que si hay una pelea en la casa y la mujer le pega al hombre, el hombre se va a la cárcel de todos modos. Y por lo menos se tiene que ir él de la casa, aunque él sea el dueño o lo que sea, él es el que se tiene que ir. That's heavy, man. Y aunque él sea el dueño, él es el que se tiene que ir. Sí, a ver si encuentras, pero vete a Isaías 3, bien rapidito. A Isaías 3 y 12, vamos. Este es el libro de Isaías, capítulo 3, versículo 12. Ajá. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan. Los opresores de mi pueblo son muchachos. Y mujeres. Y mujeres. Las mujeres se enseñorearon de él. Hoy en día, Dios dice que la mujer se ha enseñoreado del hombre. Lee. Pueblo mío, los que te guían te engañan. Hoy en día son la mujer. La mujer hoy en día quiere estar al frente de todo. La mujer quiere ser, no, yo soy el hombre. Yo tengo los pantalones y puedo hacer lo que el hombre puede hacer, o mejor. Ese es el problema también. La mujer no nomás dice que quiere ser igual al hombre. Ella dice, no, yo lo puedo hacer mejor. Yo puedo ser mejor que un hombre. Así lo dicen. ¿Lee? Y tuercen el curso de tus caminos. Esa es lo que causa, ¿verdad? Esa es la causa. Destorcen el camino.
Eso es lo que hace, eso es lo que llega a pasar. Cuando la mujer está al frente, la mujer está guiando, la mujer quiere ser esa líder, la mujer quiere ser la cabeza en la casa, la cabeza en la sociedad, tuerce en el camino. ¿Cuál camino? El camino recto que Dios puso. Porque desde el principio Dios puso al hombre que fuera el de la casa, el guía, ¿verdad? Porque hasta la mujer se llama mujer por el hombre, ¿right? Y eso la parte que se les olvida, ¿verdad? Y les gustan decir que ese es el Viejo Testamento. La muerte vino al mundo, ¿por qué? Por eso, ¿no? Porque un hombre le hizo caso a la mujer. Ajá. Por eso está bajo estas condiciones. La mujer tiene que entender que tiene que ser orgullosa de ser una buena madre y una buena esposa. Y no vete, vete bien rapidito a Génesis para comprobar, no, capítulo 2, versículo 21, lo que acaba de decir. Este es el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 21. Ajá. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Que so aquí está, te está hablando de cuando Adán, Dios estaba puso a Adán a dormir para hacerle la mujer. So le sacó una costilla. Lee. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Y qué? Y la trajo al hombre. So, el Dios le trajo la mujer al hombre, la mujer al hombre. Ahora, sigue leyendo. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos. ¿Qué dijo? Esto es ahora hueso de mis huesos. Mire lo que dijo Adán. Adán dijo, la mujer es hueso de mi hueso. No la mujer, el hombre es, ¿verdad? Para la mujer, el hombre es, la mujer es hueso del hombre. Porque la mujer salió del hombre. Okay, no como hoy en día dicen, bueno, yo te parí. No. Tal vez ahorita me pariste, pero la mujer salió del hombre. Así dice. Tú sabes cómo tienen ese dicho también, ¿verdad? Dicen, ¿qué vino primero, la gallina o el huevo? El huevo. ¿Saben qué? La gallina. Aquí igual, el hombre vino primero. El hombre, sin la mujer, sin el hombre, la mujer no existiera. Lee. Y carne de mi carne. Carne de mi carne, hueso de mi hueso, carne de mi carne, el hombre a la mujer, lee. Esta será llamada varona. Varona, ¿por qué? Porque del varón fue tomada. So, la mujer se llama varona, que es mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque salió del hombre. Pero ¿cuál es el punto que quiero acá? El punto que el hombre le dio el nombre a la mujer, no la mujer. La mujer se llama como se llama porque el hombre le dio eso, ¿ok? No era por su propia voluntad o lo que ella quiera saber. So, si usted, mujer, se cree mujer de Dios, creyente, ¿verdad? Religiosa, supuestamente, tiene que aceptar eso. Y es más profundo, como dijimos hace rato, es más profundo de nomás estar en la casa y teniendo al esposo. Bueno, pero hay más que se tiene que hacer y se tiene que aceptar. Dame ese video que te mandé. Dice, me escuchaste. Es algo exagerado, pero esta mujer cómo maltrata a su pareja, a su esposo. Casos de la Villarreal. A ver, échalo. ¿Tú? ¿Es eso? Yeah. All right. It's pretty messed up. Go ahead. No te vas a ningún lado conmigo. Pero mi amor. Ay, mi amor, me haces daño. ¿Daño? Espero cuando yo regrese esté todo limpio. ¿Escuchaste? Sí, no. Sí, me gusta. Damn. Es mi esposa. Me maltrata todos los días porque sabe que soy indefenso y también incapaz de alzarle la mano. Tiene el golpe. Hold on. El hombre se dejó golpearse por la mujer. Is that what it is? Yep. ¿Qué le estaba diciendo la mujer?
Y yo te voy a decir lo que, cuando yo quiera, si quieres salir conmigo, yo... o no, lo que le estaba diciendo que ella quiere que él haga lo que ella quiera, pues. Uh-huh. Y si quiere, ella no quiere salir con él, tú vas a quedar en tu casa. ¿Me escuchaste? Así le dijo. Bien rapidito, dame a 1 Esdras 4:26. Uh-huh. No, está largo, nomás para que veas unas escenas. All right, we're going to see that part. Esa parte, a ver qué más dice. Y dame, y me das eso. Play it. So, lo que estamos viendo, la mujer le estaba gritando al hombre. ¿Cómo se dice? El role reversal, ya se cambiaron. El rollo se cambiaron, se volteó. Porque usualmente la mujer que dice, mi esposo me maltrata. El hombre era el abusivo, se dice. El hombre es el abusivo, pero miren. Go ahead. We'll play. Mujeres, terminen ganando este juicio. Yo fui a poner una denuncia por todos los maltratos que me haces a diario. ¡Qué ridículo eres! ¿Y piensas que te van a creer? Damn, what the... Alright, pause it. Take that down right quick. Damn. Vete a eso, primer Esdras. 4:26. Yeah. Este es el primer libro de Esdras, capítulo 4, versículo 26. Lo es. Ciertamente, muchos son los que se han quedado sin sus ingenios por las mujeres. ¿Qué dijo Dios? Ciertamente, muchos son los que se han quedado sin sus ingenios por las mujeres. Lee. Y se han convertido en siervos para su bien. ¿Y se han hecho qué? Convertido en siervos para su bien. Eso es lo que pasa cuando el hombre pone a la mujer en un, ¿cómo se pedestal. Dice? Pedestal. La ponen como que si fuera una diosa. ¿Qué dijo Intocable? Eres mi droga, eres mi mundo, eres mi ser, eres mi agua. Dios dice que... Bebo de tu agua, de tu ¿cómo dice? De tu baño, de tu mugre. De latina. Esa agua de latina. Yo la veo. Hay hombres que hacen esa cochinada, hombre. Yeah. Y ese es un hombre siendo un siervo para la mujer. Haciendo lo que la mujer quiera. ¿Verdad? Y sabes que hay hombres que se van y se meten con mujeres. O no se meten. Sacan a mujeres a pasear. Yeah. Queriendo, esperanzado que se van a acostar con ellas. Uh-huh. Y la mujer le dice, nah, todavía no. Pasan dos meses, tres meses, él comprándole, sí, dándole su chequecito. Quieren que le den un chupón, pero la mujer le está chupando su dinero, su tiempo, le está sacando el alma, el ser del hombre, todo. Una le paleta, está sacando una del paleta, hombre. Quiere una paleta. Pero la mujer no le da el respaldo. Ok, finish that right quick, then we'll get that next one. Yeah. Dice, quedado sin sus ingenios por las mujeres. Ajá. Y se han convertido en siervos para su bien. Lee. Muchos también han perecido, han errado y pecado por las mujeres. Eso es lo peor de todo. Lo peor de todo que lo que causa es que el hombre caiga y peque contra Dios. Cuando un hombre pone a la mujer encima, arriba o mejor o enfrente, lo que sea, ese es un gran pecado, esa es la gran confusión que causa que nosotros estemos como estemos. El hombre no puede ser un hombre si no está en su lugar que le merece. Un hombre no se le puede llamar hombre si se hace un siervo por la mujer. Esa es la gran confusión que existe hoy en día. No entienden ellos la seriedad, de esto, porque a nuestra gente, especialmente a todos los latinos, pero a los mexicanos les gusta hacer muchos chistes de eso, ¿verdad? De mandilones y eso. Uh-huh. Y no ven la seriedad de lo que lo tomamos nosotros, porque uno lo corrige y dicen ellos, ay, si nomás estamos jugando, pero no, no es un chiste. Le mandé un video, este video es un ejemplo perfecto de lo que le estoy diciendo, que se burlan y aceptan ese papel de mandilón, que cuando nuestros abuelos nunca hubieran aceptado una cosa como esta, un abuelo se hubiera avergonzado de tener a un hijo así, hasta lo dejan de convivir con una persona así. Put it up right quick. Es un ejemplo de lo que le estaba diciendo de los TikToks que están haciendo ahora de los mandilones. Did you get that, Zero? Dale.
¡Ya llegó el mandilón! ¡Ya llegó el pinche mandilón! ¡Qué pedo! Señor, yo no soy mandilón, soy responsable. Mi mujer no me regaña, me orienta y no me pega, me corrige. Y no es porque sea cabrona, es por mi bien, porque sin su dirección me pierdo. ¡No! Él dijo, lo pesado de lo que él dijo acá, él dijo... sino por la dirección de la mujer, de la esposa, de su mujer. No dijo esposa, dijo su mujer. Sí, mi mujer. Su mujer. Dicen, no quiere decir que es su esposa. No quiere decir, pero no quiere decir que es su esposa. So, si, él dijo, sin la dirección de la mujer, él se pierde. Dicen, no me pega, me corrige. No, vete a eso bien rapidito, Proverbios 6 y 26. No sé cómo dice en español, en inglés, pega bien. ¿Qué? Este es el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 26. Ajá. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Oh, sí lo dice bien. Léelo otra vez. Eso dijo Paquita del Barrio. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y peor, digo, pedazo de nada. Y Dios dice esto, Dios dice que un hombre por una ramera, una ramera es una prostituta, pero no crean que está hablando de una mujer prostituta en la Figueroa, okay, de la Sepúlveda. Él está hablando de una mujer que no sabe su lugar, que es en la casa, un hogar. Una mujer que anda con hombre tras hombre, okay, una mujer que anda de noviazgo, esa es también una ramera, okay. So, un hombre por una mujer que es de esta clase, él cae haciendo una ¿qué? ¿Un pedazo de qué dice? Es reducido a un bocado de pan. A un bocado. Usted sabe que un bocado. ¿Qué le pasa a un bocado de pan? ¿Qué le, al pan se disuelve? Se come. Queda nada, pedacitos. Ajá. Queda nada. ¿Ok? Con agua se moja y se pierde. ¿Ok? Se pudre. Se pudre, eso es lo peor. El pan se pudre bien rápido, bien fácil. El pan se pudre rápido y fácil. So Dios compara a este hombre como un hombre pudrido. Un hombre que no sirve para nada. ¿Ya para qué se puede? Ni para alimentar a alguien. Right. Ni para alimentar a su propia casa. Y la mujer ramera también. ¿Qué es una cosa que están haciendo estas mujeres estos días? Que dicen, ahora el sábado yo voy a salir y tú te vas a quedar con los hijos, me voy a ir a bailar con mis amigas. ¿Y qué hacen? Andan allá bailando con otros hombres en los clubs, en las barras, ¿verdad? Ahí con otros hombres y que les están comprando y les están comprando tragos, bailando con ellos. Ustedes saben que la mujer se va a ir a meter con ese hombre y luego, ¿qué? Se regresa a su casa. Hey, go back to that video that I had you put first. El papel, there you go, come on. El feminismo es un movimiento que lucha por un principio democrático esencial, que es la igualdad. Es decir, el feminismo no es lo contrario del machismo. Y desde ese punto de partida hay muchas personas que creen que todos... Pase. Listen, ella acaba de decir que el feminismo no es lo contrario del machismo. ¿Qué es el machismo? El machismo es cuando el hombre... quiere tener que la gobernancia, ¿verdad? Quiere estar en el control completo. Pero si la mujer en este feminismo, ¿sabe? Ya eso trae lo contrario con el hombre. Ya trae, porque la mujer ya quiere tener sus propios pensamientos, sus propias acciones. Claro que es lo ¿cómo se dice? El contrario. Opósito, right? But go ahead. Opuesto, Come on. Hombres y mujeres deberíamos ser feministas. De hecho, cada vez hay más hombres que se... Mira, este está en inglés. Dice, estos son edomitas. Pero ahí en español dice, todos los hombres deberíamos de ser feministas. No, hombres verdaderos son hombres feministas. Ajá. Keep playing. Definen públicamente así. Grown up to be a feminist just like dad. And by the way, this is what a feminist looks like. Pero claro, como en cualquier otro movimiento social, no hay una única manera de entender el feminismo ni de interpretar ese rol de los hombres. El protagonismo en el feminismo lo tienen las mujeres, igual que el protagonismo en la lucha antirracista lo tienen las personas racializadas. O sea, para mí no hay ningún tipo de duda. Damn. Go back a couple seconds. Show that Barbie. Saw the name. Yeah. Wow. Wow. Play it.
interpretar ese rol de los hombres. El protagonismo en el femenino. Miren lo que dice ahí. So, ¿es una mujer hablando? Hey, play real quick. Stop it. I want to see what. Stop. What does it say right there under that? Soy responsable de lo que yo hago. De lo que yo digo, no de lo que tú entiendes. Pero mire la mujer que está hablando. Y that's a good picture. Porque las fotos de la gente que estaban viendo de la raza no era nuestra raza. No estaban viendo latinos de South Central, de Compton, de Arizona, right? No, están viendo a raza blanca. Y ellos lo que empujan este feminismo contra nuestra gente. Y miren esta mujer que está hablando ahí. Miren lo que tiene ahí. Una foto de una Barbie, ¿verdad? Eso te enseña que ella se odia. Pero si es española, pues esa es su raza. Su pelo blanco, los cuernos. Y miren lo que dice su nombre. Don't read it. Don't read it. Pero miren lo que dice el nombre. El nombre lo dice todo. Y es feminista. Estos son las feministas. Oh, acá también dice Barbie ha. Pero ¿qué dice abajo? ¿Qué dice abajo? Ella está igualando ese nombre que se puso con el feminismo. Feminista radical, escritora, articulista y tuitera. O Twitter. All right, keep playing, man. Las mujeres, igual que el protagonismo de la lucha antirracista, lo tienen las personas racializadas. O sea, para mí no hay ningún tipo de duda. Hay sectores que entienden que el feminismo es de mujeres y para mujeres. Y hay sectores del feminismo que concebimos que el feminismo es una potencia de transformación que nos atraviesa a todos los sujetos. Por eso esta idea de que los hombres puedan autodenominarse como feministas, a veces quizás un tanto a la ligera, genera cierta controversia dentro del feminismo. Ahora, esto es algo que es bien pesado, porque cuando regresamos a la orden de que Dios constituyó desde el principio, dame eso en Génesis. Lo que la orden que Dios constituyó desde el principio, dame eso, versículo, comencemos 16. 3 y 16. Este es el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Léelo otra vez. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. ¿Qué dijo tú qué? Y tu deseo será para tu marido. Todas estas son mujeres que no quieren tener marido. Y si tienen marido, no quieren someterse al marido. Dios dijo desde el principio, Él constituyó que la mujer se tiene que someter al marido. ¿Es that it? Sigue leyendo. Y Él se enseñoreará de ti. Dame eso en 1 Corintios. Por eso habríamos leído en el libro de Isaías, capítulo 3, que la mujer, como ya se puso... Ella, la mujer, se hizo como líder. Ella se enseñoreó, right? Sí. Del hombre, right? 14, dame eso. Este es el libro de 1 Corintios, capítulo 11, versículo 14. Capítulo 14, versículo 35. Este es el libro de 1 Corintios, capítulo 14, versículo 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Es qué? Es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Dios dice que... leo desde arriba otra vez. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Ve lo que dice Dios, pero... Dios dice que la mujer tiene que aprender del marido. Okay, hoy en día la mujer está aprendiendo de la tele, está aprendiendo de las películas, de lo que se mira en las redes sociales. Ya no miran al esposo, al marido, como su profesor, como alguien que le puede guiar. Por eso ese hombre del video que miramos, él dijo que la mujer lo guía a él. Que la mujer lo guía. Nah.
Pero este es también los hombres que han quedado como pan, son pedazos de nada. Y estos son los hombres que existen hoy en día, créanlo o no. Este es un tipo, pero hay varios tipos. Esos con dineros, esos con casas, con carros y todo eso. ¿Saben qué? Si son mujeriegos y andan por... Es lo mismo. Un hombre que no puede tener una casa con una mujer y hijos es un hombre que no tiene disciplina, un hombre que no tiene control. Y un hombre que no va a llegar a la felicidad. La felicidad debería ser esta Biblia. La felicidad debería llegar tras el hombre sabiendo su propio lugar y cómo gobernar su casa. Porque cuando un hombre puede gobernar la casa, pueden gobernar a la gente, al pueblo. Y eso es lo que le hace falta a nuestra gente. Coger. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ajá. ¿Acaso ha salido de... That's it. Ok. Dame el otro video. Dame el otro video. Dame el otro video. It's called... y después les voy a enseñar un ejemplo. Un ejemplo de la mujer. ¿Sabes qué? Bien rapidito. De la mujer adorando. Give me that picture. Porque esto no es nuevo. We got to show make this at the end. What's that? It's a judgment. She gets judgment. All right, let's get that. Cap wants that. All right, go ahead. Play. Put that video, that picture up. Okay. Este, le vamos a agarrar un ejemplo. Okay. Este es un ejemplo cuando la gente estaban adorando a la mujer. Okay. Este es Artemas. Y lo vamos a leer el versículo. Pero go ahead. It starts at the bottom, actually. Go down. Esta es una diosa, Artemisa, que es Diana. Go ahead, léelo. Dice Artemisa. Artemisa Diana era la diosa romana de la luna, hija de Júpiter. Era hermana melliza de... Go all the way up. Now go back up. Go back up. There you go. So, Artemisa era una diosa pagana que se llamaba Diana. Ese era el nombre, su nombre griego. Miren todas esas, esas son las tetas, ¿verdad? Sí. Okay. Son los pechos que también. There you go, pechos, perdón. Son los pechos, porque era una diosa de fertilidad, right? Sí. Go ahead. Apolo, a quien se le asociaba con el sol, como a ella con luna. Se la representaba como una cazadora virgen y era adorada por muchos. Wait. ¿Era una qué? Cazadora virgen. Era una cazadora virgen. Ahí está su Virgen de Guadalupe, la Guadalupana, la Virgen María, la Virgen del Cacahuates. ¿Cuál es la otra? Sí. Hay todas las virgenes. De Huizquilco, de Celaya. Huizquilco. Ahí está, lo mismo. Esta era una virgen, supuestamente, man. Okay. But go ahead. Cazadora virgen y era adorada por muchos. Cuando el culto griego penetró a Italia alrededor del año 400 de Jesucristo, los italianos identificaron a Diana con la diosa Artemisa de ellos, su doble griego. Pero espérate, tengo que aclararles esto. Cuando nuestra gente lee, dicen, bueno, dice italianos, no dice latinos. No. Lo que no saben es la historia. Los que estaban en Italia eran ciudadanos, pero su raza, su nacionalidad, en realidad eran israelitas. Los israelitas estaban allí en Italia, en Roma. ¿Okay? Y los israelitas, para que ustedes que no entiendan, son los latinos, los morenos y los nativos indios. Y los italianos, está hablando de nuestra gente. Vamos a leer el versículo, vete a Hechos. Vamos a ir a versículo, a capítulo 19. ¿Ok? Acuérdense, este es cuando Pablo andaba por todo lugar, anduvo por Macedonia, por Sicilia, por todos estos lugares enseñando, ok. Estaba en Aqueas. Comencemos en versículo 23. Este es el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Lee. Porque un platero llamado Demetrio. Este es cuando Pablo fue a Roma. Que hacía de plata
templecillos de Diana daba no poca ganancia a los artífices. No, pero no, perdón. Pablo se quedó en Asia, pero él mandó a Timoteos y ¿a quién mandó? A Timoteos y Eufrastus. Pero vamos, este es el punto. Esto es lo que sucedió. 24, sigue leyendo. 25. 24. 24 de nuevo. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana. So, había un hombre que se llamaba Demetros, que hacía ¿qué? ¿Diamedas? Templecillos. Templecillas. De Diana. De Diana. Era, él hacía, ¿cómo se llama? Estatuas. Como estatuas, ¿verdad? Lee. Daba no poca ganancia a los artífices. Espérate, de Diana. Él hacía estatuas de Diana, ¿ok? De diferentes, de oro o de plata o lo que sea. Pero coge. Daba no poca ganancia a los... ¿Qué quiere decir? Que él ganaba mucho dinero. Él hacía su ganancia haciendo estas estatuas de esta supuesta virgen Diana, ¿ok? Lee. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. So, él le dijo a estos, a los que mandó Pablo, le dijo, miren, yo hago mi dinero con este oficio. Como hoy en día nuestra gente, cuando se miran en las fronteras o afuera de las iglesias católicas, vendiendo sus cuadritos de la Virgen, del César Borgia Blanco, de sus santos, de los padres, y de todo eso. Ellos hacen su dinero, sí, pero es pagano. Le están enseñando a nuestra gente maldad. So, eso no es nuevo. Esto siempre existió. Lee. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y eso es lo que le estamos enseñando hoy en día, man. Pablo les estaba enseñando a esto. Mire, esto es lo que ustedes están adorando a la mujer. Dios dice, ¿sabes qué? No son dioses. ¿Saben cómo hoy en día el hombre está adorando a la Diana? ¿Saben cómo? Porque la mujer Diana era diosa de fertilidad. ¿Saben cómo la están adorando? Con sus fotos en Instagram de las mujeres desnudas. Con mujeres perreando, como dijiste, haciendo twerking. Esa es su presencia de Diana, Júpiter. Las que ustedes están adorando. ¿Okay? Es lo mismo. Hoy en día todo es digital. Hoy en día es digital, no es nada diferente. Hoy ya no necesitan a uno que le den, ¿cómo se dice? Cuadros o que le den estatuas. Hoy en día lo tienen bien fácil en sus teléfonos. Así okay. Es. Lee. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a descreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Ajá. Y la ciudad se llenó de confusión. Grande es Shakira. Grande es Nicki Minaj. ¿Cuáles son estas latinas? Jennifer Lopez, Cardi B. Gloria Trevi era conocida en esos tiempos. ¿Quién más? Todavía. Jenny Rivera. Oh, Jenny. Esa es una perfect. Jenny Rivera. Uh-huh. Todas estas mujeres adorando, amando a Jenny Rivera, pero ella como ha hablado de los hombres, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuál es la otra? La Paquita, la del barrio. Paquita, la del barrio. Ok. Go ahead, man. Keep reading. Y la ciudad se llenó de confusión. Y aún hace la... ¿Qué pasó cuando estaban adorando a la mujer? Y la ciudad se llenó de confusión. Confusión. Hay confusión cuando están adorando a la mujer. Lee. Y a una se lanzaron al teatro, ajá, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Ajá. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Ajá. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentare en el teatro. Ajá. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. Bríncate a versículo 34. Versículo 34. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas,
grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano... Espérate, Sol, lo que pasó por horas... Horas comenzaron a gritar, grande es Diana. ¿Sabes quién es eso? Grande es la reina de los cielos, la Virgen María, la Virgen de Guadalupe. Es lo más grande y ha habido tanta violencia. No sé si puedo encontrar un video, pero para proteger el nombre y a proteger a la Virgen de Guadalupe, es lo mismo que hacen hoy en día nuestra gente. Hasta en el grito de la independencia. Esa, ¿verdad?, es la Diana de hoy en día. El grito de la independencia, que dicen, viva México y viva la Virgen de Guadalupe, lo gritan ahí. Viva Diana, dicen, de los viva Cristo. Uh-huh. Read that again. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por dos horas, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano. All right, drop that. So, ese es un ejemplo. De cómo nuestra gente estaban adorando a una mujer, ¿ok? Que siempre ha existido. Put that video up that the cap sent us. This brother's trying to teach over here. Hey, hermano Alex González, por favor, no de enseñar. Deja que los maestros enseñen. Y como le dije a la hermana, si búsquenos IUIC Los Ángeles en Google, búsquenos, llámenos, por favor. No, aquí el forum del chat es para compartir o hacer preguntas, hermanos, ¿ok? Hay que ser todo decentemente y en orden. Go ahead. Put that video. That one? Yeah, that's the one caption. Yes, sir. Antes de que lo pongas, tiene imágenes muy... Gráficas, hermanos. O si tienen niños o ustedes no quieren ver algo que les molestar... por favor, no vea. Go ahead. No tiene audio. Pero miren, está acariciando a la mujer. Todo un día normal, todo tranquilo, no pasa nada. Oh, y pause. Hold on. I wasn't expecting that. Go back. Damn. Está en portugués. Sí, es pero portugués. Se entiende más o menos lo que dice. Play it. Wow. Dice que uno no sabe qué pasa en la vida. Sería el último beso, el último cariño, el último abrazo. Y hay otros. Dios tiene otros planes. No, así es la vida, man. Wow. Pachurrada. So. Su mujer ahí enfrente de él. Mm-hmm. Ahí quedó. Hey, drop that right quick. Since we played that, como pusimos eso bien rapidito, Amos 9 y 10. Este es el libro de Amos, capítulo 9, versículo 10. Uh-huh. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Y porque esa es la mentalidad de nuestra gente, man. Nuestra gente vive en una vida contraria de Dios, ¿verdad? Hoy hablando del tema de la mujer, ¿verdad? Feminista, de la mujer creyéndose encima mejor que el hombre. El hombre no siendo el hombre como Dios llama que sea, ¿verdad? Dios dice que van a morir. Dios dice que los va a castigar, you know? Y eso es algo que nuestra gente tiene que llegar a entender ahora. Si nuestra gente no cambia, ya está escrito lo que les va a suceder. Tienen la manera de cambiar, solo si que se arrepienten. Como le estábamos leyendo a la hermana que hizo esa pregunta hace rato de si Dios le va a escuchar o cómo le puede hacer petición a Dios. Es pidiéndole, orándole. Pero tienen que cambiar lo que tú haces en tu vida, cómo la vives, tiene que cambiar. ¿Oye? Así es. No, estábamos en ese punto. No, fue un poco impactante el video, que como dijo usted, no se esperaba, ¿verdad? Yeah, I wasn't expecting that. Sí. Pero go back and play that last video that I have. Let's see if we can pull something out of it, and then we're going to close out. No, it is the one with the man, with the dude. Yeah, there you go. ¿Te has preguntado si tu masculinidad es tóxica? Amigo, date cuenta. ¿Cuándo vas a terminar de entenderlo? ¡Eres mi chica! En realidad, todos los hombres nacemos en un contexto en el que estamos destinados a ser machos. O sea, a desarrollar una masculinidad tóxica. Hey! Don't run in the house! You say you were sorry? You want some more?
La masculinidad tóxica es una construcción social del sistema patriarcal que define cómo ser hombre desde una única forma de serlo, con base en roles de género que engrandecen a los hombres y los ponen por encima de las mujeres. Un verdadero hombre, según esta definición, debe ser fuerte, dominante, poderoso, incluso violento, y no puede mostrar vulnerabilidad. ¿No estás seguro si tu masculinidad es tóxica? Podrías empezar cuestionándote sobre esto. ¿Haces bullying a otros hombres por ser poco masculinos? ¿O crees que un hombre gay no es un hombre de verdad? Cada vez que te da hambre te pones como un nene. Eso no es lo que piensa tu novia. La masculinidad tóxica reniega en absoluto de lo femenino. Right, pause it right quick. Tipo del hombre so bastante. Aquí el hombre dice, aquí él está haciendo la pregunta a ver si uno reconoce que es, tiene ¿cómo se dice? Masculinidad. There you go, masculinidad tóxica. Una de las cosas, él dijo que si un hombre no, si un hombre cree que un hombre gay no es hombre, que esa es masculinidad tóxica. Uh-huh. Pero eso es contra la Biblia. ¿Cómo un hombre gay, un hombre, ¿qué puede ser un hombre? Un hombre puede traer otra vida al mundo, uh-huh, acostándose con una mujer. Uh-huh. Un hombre puede guiar a la mujer, esposa, uh-huh, hijos, hijas, criar una gran nación. Un hombre gay no puede hacer eso. So, si un hombre gay no puede hacer eso, ¿de qué sirve ser hombre? Para nada, para nada. Y esa es la confusión que existe hoy en día. Bien leemos en la Biblia lo que dice Dios de la homosexualidad. Bien leemos, dame eso los afeminados bien rapidito. Ni los, en 1 Corintios 6 y 9. Bien rapidito. Porque Dios no dice nomás el homosexual, no. Sabemos bien claro que la homosexualidad es pecado. Pero mira que también dice acá de los afeminados, lea. Este es el primer libro de Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Uh-huh. No erréis, ni los fornicarios, uh-huh, ni los idólatras, uh-huh, ni los adúlteros, uh-huh, ni los afeminados. ¿Ni los qué? Ni los afeminados. Dios dice, ni los afeminados. No, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que un hombre se le llame, sea, crea que es hombre, pero es afeminado? Este hombre no va a obtener el reino, lee. Ni los que se echan con varones. ¿Ni los que qué? Ni los que se echan con varones. Ni los que se echan, porque hay afeminados que son nomás bien con mano quebrada, ¿verdad? Pero todavía se creen, porque hoy en día muchas mujeres les gustan a esos hombres que son bien... Metrosexuales. Así se llaman, metrosexuales. Sí. Que son muy... Se depilan las cejas. ¿Cómo se dice? Sensitive, que son delicados. Muy delicados, ¿verdad? Que también se pintan las uñas, se pintan los labios, ¿ok? Pero coge. Ni los ladrones, ni los ávaros, uh-huh, ni los borrachos, uh-huh, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Exacto. Ahora regrésate al video. Bastante rígido. Esta visión tiene consecuencias. Uno de cada tres niños han sufrido bullying o acoso escolar en el mundo. Pase. Que él quiere asociar. There you go. Thank you. Asociar a dos niños peleándose en el DEM, en la escuela, como masculinidad tóxica. El bullying. Listen. ¿Sabes cuántas veces yo me peleé en la escuela? Y después fuimos amigos. Eso es normal. Un niño en la escuela, eso es algo normal que tienen los niños. Siempre se van a estar peleando. ¿Por qué? Porque los niños siempre están, tienen eso en ellos, que siempre quieren ser fuerte, quieren ser más, el más mejor. Y es normal, porque Dios, give me that scripture, man. God created us upright. Give me that one. Dame eso, porque Dios nos crió de esa manera. Dios nos puso ese espíritu. Right? Pero hoy en día lo hacen como que si es algo, no. Si quieres pelear como niño en la escuela, right? Es tóxico. Nah, man. Go ahead. Este es el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29. Uh-huh. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Recto, lee. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Ajá, no nomás el que está haciendo estas cosas, pero también gente afuera como este hombre. Él está viendo esto como
a una perversión. Mira, ¿sabes cuántas veces ha visto que mis dos niños se pelean, los little ones? Uh-huh. Se pelean, agarran, y después están jugando con sus little Legos. Eso es normal, it's nothing wrong with it. Todos pasamos por eso con nuestros hermanos, con nuestros primos. ¿Y qué dice? Ah, porque al principio, ¿qué pusieron? La tóxica, ¿qué dice? Masculinidad. Masculinidad tóxica. Y equivalaron, ¿a qué pusieron? A un hombre agarrando a una mujer y forzándola, ¿verdad? Eso no es bíblico. La Biblia no dice que un hombre tiene que ser violento con una mujer. Eso no es parte de ser hombre, ¿verdad? Entonces, no pueden conectar las dos cosas con eso. Yeah. Nosotros no estamos diciendo que está bien que un hombre sea violento con una mujer. Right. Exacto. Ok. So, read that again. Este es el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Dios hizo al hombre recto. Él le puso la definición de cómo un hombre es hombre. Ok. Pero el hombre, ¿qué hizo? Pero ellos buscaron muchas perversiones. La perversión ahorita, hoy en día, es que lo que hoy en día hace un hombre, ya le llaman tóxico. Ya le llaman que es algo malo, algo que no es bueno para la comunidad. Regrésate al video, vamos a terminar. Según esta lógica que asocia la homosexualidad con la feminidad, un hombre gay no puede ser un hombre verdadero. Otra cosa que podrías preguntarte es si cosificas a las mujeres. Mira lo que te traigo, Mickey, para que le hagan lo que quieran. Frases como las leyes son como las mujeres, están para violarlas, además de violentarlas, pone a las mujeres simples Ey, ¿qué hombre anda caminando hablando así con sus amigos? Una mujer son como las leyes, son como para violarlas. Listen. ¿Qué hombre anda haciendo? A mí, yo sé que hay hombres perversos que existen, pero el punto que este lo anda haciendo como que si todo hombre habla de esa manera. Sí. Right? Y no solo eso, miren, enseñaron una mujer que, una mujer en minifalda, ¿verdad? Una mujer que ni ella se respeta. Esta es la perversión que existe hoy en día. El hombre no respeta a la mujer, igualmente la mujer, ella no se enseña respeto. Eso quiere decir que esto... Lo que está detrás de esto, todo este video de este hombre, la mujer fabricando su mensaje. That's right. Y es lo que está haciendo. Exacto. Exacto. La mujer está detrás de este hombre. Yeah. Este es nomás una mujer disfrazada de hombre. Exacto. Es lo que es. Go ahead. Objetos del deseo masculino. Lo creas o no, estas palabras fueron reales. Las dijo José Manuel Castelao, un líder del Partido Popular en España. Es que todo, man. Bien, vamos, mira lo que dice Dios acá. Primer Pedro 3. Right? Primer Pedro 3, comienza versículo 1. Este es el primer libro de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Sigue leyendo. So, Dios dice que la mujer sea sujeta al marido. Sigue leyendo. Versículo 2. Considerando vuestra conducta casta. Bríncate a versículo 5. Versículo 5. Porque así también se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas. Las santas mujeres que esperaban a Dios, ¿qué, qué? Estando sujetas a sus maridos. Estaban sujetas al marido. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. ¿Qué le llamaba Sara, la mujer que hoy en día tiene que practicar como Sara? ¿Qué le llamaba? Llamándole Señor. La mujer le debería llamar a su esposo Señor. Igual como nosotros le llamamos a nuestro Cristo Señor. Señor. Él es nuestro Señor, como el esposo es el Señor de la mujer. De la cual vosotras habéis venido a ser hijas. ¿A ser qué? A ser hijas. So, sí, acuérdense lo que leímos en Titos 2. La mujer le tiene que enseñar a las niñas. Como acá Sara le dejó el ejemplo a las mujeres, cómo deben de llamarle al esposo Señor y ser sujetas a su esposo. Sí. Lee. Si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Si haces el bien, sin temer. ¿Ok? Y ese es lo que hoy en día tienen que aprender la mujer y el hombre. Y el hombre. La mujer y el hombre. Right?
Pero that's all I got. Es lo único que tenemos hoy en día. Así es, así okay. es. Okay. Right. Y, do we have any video we wanted, anything we wanted to publish? No, señor. No, ahorita no. All right. All right, hermanos y hermanas, pues con eso, esta fue otra clase. Saludos al equipo técnico de audiovisual hoy en día, a Jesurún y a Serafín. Hoy, sí, ¿verdad? Hoy sí. Teníamos a otro hermano en el Ezequiel, más o menos. Pero all praises to the Most High, todo por la clase. Okay. Si Dios lo permite, la próxima semana, al mismo tiempo, 7:30. Mm-hmm. Acuérdense de sintonizar a las otras clases de la semana. Clubhouse, humo bíblico, que hay varios de nuestros hermanos dando el sentido de las profecías y de las escrituras. Okay. So con eso los dejamos. Shalom. Que Altísimo Cristo los bendiga. Shalom, hermano. Shalom, Altísimo Cristo los bendiga. Es tiempo de guerra, si tú tienes miedo, muévete a la izquierda. Es tiempo de guerra, mi mente está fuerte como una piedra. Es tiempo de guerra, si tú tienes miedo, muévete a la izquierda. Es tiempo de guerra, mi mente está fuerte como una piedra. I've been telling y'all for years we are at war. The nation of Israel is at war. Some of you here don't believe that, but we are at war. I'm gonna show you war. Si eres pusilánime, que rezale al Señor, que te quite ese espíritu, hay que ser como león. En las calles enseñar a los demonios derrotar. Y si tu mamá es rebelde, esta verdad la cortará. Cuando andemos en las calles, no es tiempo de niñerías. Eso buscan los demonios, ellos huelen cobardía. Así que si tú no estás listo, mejor quédate en tu casa. Aprende con los niños mientras tu alma es reformada. Llevo yo dentro de mí un espíritu de azteca, guerrero y Katzin, peleando como una fiera, usando esta Biblia como mi única defensa, la palabra.